madre mía. And giving it back to you, the people. And we give it back to you, the people. And giving it back to you, the people. And we give it back to you, the people. And giving it back to you, the people. And we give it back to you, the people. ¿Sabes que el mundo se está yendo a la mierda cuando políticos de peso empiezan a citar películas de Nolan? Muy buenas amantes como el cine, yo soy Rubén, aquí en mi canal Fit Comics y Cine. Casualmente hablo de temas relacionados con el comer cine, videojuegos de lucha, videojuegos de superhéroes y alguna que otra vez comento temas que me interesen. Esto es un extracto del discurso de la investidura de Trump como presidente de los United States of America. Sí, los Estados Unidos de Gringolandia. Bueno, chicos, ¿qué queréis que os diga? Este personaje es atrayente, no, lo siguiente. Es un tipo que no sé cómo describirlo, o sea, es un cabrón, cae mal, pero a la vez te cae muy bien y te hace reír, o sea, tiene esa poder de hablar en público y horrorizarte y agradarte a partes iguales. Es muy, muy curioso. Ya más de una vez se le ha pillado tanto a él como a su mujer que han copiado discursos y en vez de caerle mierda por ello, el tipo hace una broma y la aplaudimos. O sea, no sé. Esperemos que esta legislatura del señor Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos, nos dé muchos momentos divertidos y no haga que nos horroricemos de verdad con políticas que puedan perjudicar a la gente. Pero en fin, es anecdótico, me encantaría que dejaseis en la caja de comentarios lo que pensáis de esto. Y bueno, la otra noticia rápida que os quería comentar, esto me lo ha pasado muchísima gente. Muchísima gente por privado. Y en teoría, es una imagen de Henry Cavill en el set de la Liga de la Justicia con el traje negro. Yo no sé qué pensar, la verdad, o sea, si nos ponemos serios, obviamente la calidad de la imagen es horrible. Tendría que llevar a esta persona un celular, un smartphone de hace 10 años por lo menos para sacar una imagen tan mala. Porque es que no está movida, es que es mala, o sea, no sé. A mí me suena un tanto fake, ¿vale? Pero como me lo habéis mandado tanto, dice Garudén, coméntala, ¿qué te parece? Bueno, pues yo os la comento. El traje quizás sea por el ángulo y la iluminación. Estas marcas las tiene el traje de Batman v Superman. Pero claro, con la iluminación se ve como si tuviese con más relieve, ¿no? Y si os fijáis, la iluminación también hace que partes de las piernas sean también extrañas. Pero yo creo que es el mismo traje. Pero lo que más llama la atención es que aparentemente tanto el pecho, el símbolo de la casa de él, y la capa son negras. No sé, claro, hay que pensar que en el cómic La Muerte de Superman, el traje negro realmente tiene unas propiedades regenerativas, curativas, que hacían imbuirle, digamos, por decirlo de una manera simplificada, energía solar a tope a Superman para regenerarle, ¿vale? Eso lo hizo uno de sus robots cuidadores, cosa en la Fortaleza de la Soledad, cosa que, por ejemplo, en la serie Supergirl, si vemos, hay un robot cuidador,
pero que en Man of Steel ese elemento no existe, con lo cual la única explicación que se me ocurre que pudiera tener un traje negro es que fuese una especie de acto funerario, cosa que por supuesto no se vio en Batman v Superman, y dudo mucho que la señora Martha Kane conociera estas tradiciones o que tuviese acceso a una capa negra. Y por supuesto que le diese por enterrar a su hijo con un acto funerario kryptoniano. Que pudiera ser, podría, claro que podría, pero al no verlo en la versión extendida siquiera, no se me suena raro. Dudo mucho que a lo mejor Darkseid lo reviva. Ojo, se ve que reviva al final de Batman Superman, hay unas vibraciones, pero no sabemos si esas vibraciones es que él intenta revivir o que es un tubo Doom de Apocalypse y que llega con algún tipo de gente para llevarse el cuerpo del kryptoniano. O igual es el propio gobierno de los Estados Unidos que tiene información sobre esto. Realmente no lo sabemos, pero claro, si es el gobierno o es Darkseid que le hace cambiar de lado, ¿por qué le pone un traje negro? Cuando la intención es que, si es el gobierno, supongo que querría que Superman, la población, viese que no pasa nada, con lo cual llevaría la capa y el escudo normal, ¿no? La capa roja, en vez de una negra, ¿no? Y si es Darkseid, ¿por qué se molesta en revivir al kryptoniano cuando él mismo tiene tropas tan fuertes como Superman? En teoría no se conocen de antes, ¿no? Quiero decir, Darkseid no se ha enfrentado a ningún kryptoniano que se criara bajo un sol amarillo y mutase y tuviese poderes, ¿no? Que mutase me refiero que la propia incidencia del sol amarillo hace que los kryptonianos tengan más resistencia, vuelen, etcétera, ¿no? Tengan superfuerza y rayos ópticos. A no ser que nos venda la historia de que Darkseid conoce esto por espías, que podría ser también que Darkseid tuviese espías de Apocalipsis por ahí y le dieran esa información, ¿no? No sé, la verdad es que es curioso y es muy intrigante, si nos ponemos serios. Si sí, estoy mirando ahí porque la foto la tengo en la segunda pantalla, ¿sabes? No sé, la verdad. Oye, me gustaría que me dejase en la caja de comentarios vuestros pensamientos, vuestras dudas, vuestras inquietudes. A ver si entre todos podemos deducir una posible trama y nos riamos de esto dentro de unos meses para descubrir quién tenía razón y quién no. Yo creo que hay argumentos para ello y bueno, ¿qué os parece? Así que me despido el vídeo con este momento épico para la posteridad. And giving it back to you, the people. And we give it back to you, the people. Brutal. Así que nada, gente, dadle un me gusta, compártelo con tus amigos, apoya al canal, únete a mis redes sociales, a mis grupos de Facebook, sobre todo al de Fit Corps, que tiene casi casi 5.500 miembros. Es una pasada todo lo que está creciendo. Participa en los sorteos, que tengo unos cuantos en la descripción de este vídeo. Y ojo, cuidado con Donald Bain Trump. Os lo digo en serio. Cuidado. Be careful, my friend.